distintos cultivos rodeaban este camino. Aparecieron en la zona las primeras golondrinas. Había varias especies. Se estaban formando las parejas y me di cuenta que entraban debajo de esta alcantarilla. La golondrina negra es grande, de plumaje brilloso y hermoso trino. Paré el automóvil y bajé una escalera y una soga. La até a un poste y bajé al profundo canal, que en ese momento estaba seco. Desde abajo se veía parte del auto y los costados y el fondo del cauce cubiertos de flores. En unos huecos de la estructura, estas golondrinas estaban construyendo sus nidos con pajitas. Grande fue mi sorpresa al ver en el suelo agrietado muchas ostras muertas. Tomé unas fotos y me retiré del lugar. Me quedé unos minutos mirando cómo en rápido vuelo estas golondrinas entran y salen del lugar donde están sus nidos. En un trigo cercano, un grupo de mixtos aprovechan para comer los granos. Un macho de la brasita de fuego resalta su figura en lo alto de una rama. El chingolo o cachilo hace lo mismo, posado en un poste.